amigos y amigas de PR Pesca Fishing. Hoy, martes 2 de marzo, increíble, ya arrancamos marzo. Se está empezando a terminar la temporada acá en el Partido de la Costa. Todavía hay mucha gente, como se ven en las imágenes. Nos encontramos en el muelle de Club de Pesca Náutica de la ciudad de Mar de Ajó. Hacemos otra visita a nuestro querido muelle de nuestra preciosa ciudad. Así que bueno, a partir de ahora compartimos, si me acompañan, una nueva jornada de pesca, un nuevo informe de pesca deportiva, hoy desde el muelle de la ciudad de Mar de Ajó. Vamos, armamos los equipos y si sale todo bien, compartimos las capturas. Imágenes, está terminando de crecer, son un poco más de las 9 de la mañana, mucha gente en San Bernardo, ya está la ciudad de San Bernardo, ya está nuestra querida ciudad de Mar de Ajó, así que estamos en plena creciente, está tormentoso, fíjese el horizonte, recién cayeron unas gotas, llovía con sol, así que como dice el dicho, alguna vieja se debe estar por casar. Así que bueno, hacía mucho que no veníamos al muelle de Mar de Ajó, creo que el último informe lo hicimos a principio de enero. Bueno, armamos y compartimos otra jornada de pesca para todos ustedes, amigos y amigas de PR Pesca Fiji. Tenemos las dos cañitas armadas, estamos delante del morro en el sector medio mundo, nuestro medio mundo es hasta ahí, y estamos acá en la parte donde se comparte la caña, el sector de caña con el medio mundo, con las dos líneas en, en el agua. En las dos le puse, bueno, la línea de siempre, anzuelo corvinero, y en este caso encarnamos con carpa. A ver qué resultado tenemos. Fíjense, amigos, a ver si se llega a presenciar cómo tocan la puntera. Fíjense, borriquetas chiquititas, un toquecito atrás del otro, ese movimiento del agua. Miren, 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 miren. ¿Lo ven? Esa roscadora chiquitita, miren, toquetea todo el tiempo. Ya se van a enganchar. Tiene anzuelo 3-0, 4-0. Esta no, esta tiene anzuelo más chiquitito, 2-0. Así que bueno, están toqueteando la carpa. A ver qué pasa. Miren, miren cómo picotea. Parece que un amigo tiene una captura. ¡Va plomo! ¡Va plomo! Hermoso bagre. No, terrible.
qué buen bar. Acá estamos con Emanuel. Mira qué hermoso bagre, che. ¿Dónde sos? ¿De Varela? De Varela. Muy bien, che. Te felicito. Hermoso animal. Otro bagrecito. A ver, muestre, ¿de dónde sos, campeón? ¿Tu nombre? Walter. ¿Walter? Walter. ¿De dónde? De Morón. Muy bien, espectacular. Hemos ya sacado dos bagres y abajo del muelle, ahí en la zona de medio mundo, no pasa nada. Cambiamos de sector, nos vinimos a la punta de la T y tiramos para el norte, para la ciudad de San Bernardo. A ver si tenemos alguna captura. Otra captura, María Hop, frente de tormenta que ya se viene. El amigo, el suelo de abajo, ¿no? Una borriqueta, muy bien. Estás encarnando con ¿Choita? Sí, camarón. ¿Camarón y anchoa? Muy bien. El amigo de Varela está full, Lindo. Siempre la suelo abajo. Padrecito.
cabeza de Pilar, doblete, muy bien, roncadoritas. Tormenta para el lado de Gesell, cayeron un par de gotas y nos seguimos divirtiendo acá en el puente Mar de Ajó, en la pesca variada. Vendí de estas cañas durante 48 años. Ah, de adelante. Está bien. Ya la devolvemos. Bien, amigos, qué hermoso barrio que acabamos de sacar. Bien grandote. Acá en el muelle, hermoso pique. Este va con devolución porque es pequeño. Lo devolvemos. Sacamos otro bagrecito, muchísimo bagre, también muy lleno de Mar de Ajó, muy buena pesca, linda pesca variada, lo devolvemos.
amigos, a la salida del muelle, en la garita que se encuentra ni bien accedes y pagas la entrada. Me reparo del viento para poder despedirlos, para que el sonido salga de la mejor manera posible. Así que este informe se está terminando. La verdad que tuvimos otra jornada de pesca muy linda acá en el muelle Mar de Ajó. Es un lugar que siempre recomiendo para iniciar la pesca deportiva, para venir en familia, porque la verdad que entre el medio mundo y la caña, las comodidades y las instalaciones del muelle son propicias para la pesca experta y para los amigos o amigas que están dando los primeros pasos o se inician en la pesca deportiva. Muy recomendable. La verdad que pasamos una jornada muy linda, espero que la hayan disfrutado. Si el video les gustó, como siempre les pido, compártanlo, difúndanlo, coméntenlo, para así PR Pesca Fishing sigue creciendo y ustedes nos siguen dando tantas alegrías. Como siempre hago, para el final de la despedida, recordar que ya estamos ahí nomás. Creo que debe estar faltando 80, 70 suscripciones más para llegar. No, más, a ver, déjeme sacar la cuenta. No, estaremos en 920, sí. Cerca de las 80 suscripciones para llegar a los 1000 suscriptores, en donde haremos, lo digo para los amigos que nos escuchan por primera vez, en donde haremos un sorteo de 12 productos de pesca variada que enviaremos al ganador o a la ganadora a domicilio por el correo argentino sin ningún tipo de gasto. Para eso, ¿qué hay que hacer? Tres cosas muy fáciles: suscribirse al canal, dejar el like o el me gusta en alguno de nuestros videos y en los comentarios los tres últimos del DNI. Los despido hasta el próximo informe. Chau y gracias por todo.